Tras la confirmación de la existencia de universos paralelos, la investigación sobre los viajes a líneas temporales paralelas se convirtió en un asunto global. Los líderes tecnológicos en este ámbito son el laboratorio IPT en la Isla del Águila y la Corporación Nexus en la Isla Azul. Su hijo, si no he entendido mal, quiere seguir con este proyecto. Así es. Bien, 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 excelente. La explosión se llevó por delante a todos mis investigadores y a los datos, pero eso no nos detendrá. Sin embargo, he oído que la Corporación Nexus ha hecho grandes progresos en su investigación. Así que si pudieras encontrar alguna manera de obtener sus datos, estaría dispuesto a poner todo el potencial de mi organización a tu disposición. Indica una correspondencia genética del 100% en los dos espacios. ¡La partícula catalizadora funciona! ¡Perfecto! Por fin lo hemos conseguido. ¡Buen trabajo, chicos! Gracias, director. Guardad los datos y preparad un informe para la junta. ¡Buen trabajo, chicos! Sí, director. Shatian, se ha adelantado la reunión. ¿En serio? Sí, vuelve lo antes posible. De acuerdo. Ahora mismo vuelvo. ¿Estás bien? ¿Te duele? ¿Te has hecho daño? No es la primera vez que me caigo. A las chicas os encanta preocuparos por nada. Levanta, voy a echarte un vistazo.
No ha pasado nada. ¿Eh? Estoy bien. Muy bien. Pues nos vamos a casa. ¿Ya nos vamos tan temprano? Lo siento. Tengo que volver al laboratorio. En cuanto acabe, iré directa a casa, ¿vale? Así que podemos ir empezando. Nuestra investigación consiste en separar las partículas de nuestro sujeto con un transmisor y enviarlas a través de un agujero de gusano artificial. Así podemos proyectar a nuestro sujeto hacia un universo paralelo. Este es el Nexus Hole. Es un transmisor de partículas y un agujero de gusano artificial. La parte superior del Nexus Hole es equivalente al cerebro. Es la sala de control central. Y cada departamento controla el agujero de gusano. Por supuesto, la tecnología fundamental la tengo detrás. El transmisor de partículas. El corazón del sistema. O sea, que con eso puedo enviar cualquier producto, resultado de investigación o incluso a mí mismo al pasado. Para ser más precisos, se envían a un universo paralelo. Actualmente, solo podemos inclinar un poco el agujero negro. Así que solo podemos proyectarnos 1 hora y 50 minutos al pasado. ¿Tan poco tiempo? El límite de energía de nuestro equipo hace que el salto en el tiempo sea reducido. Pero creo que, con el avance de la investigación, ese salto aumentará. Ahora procederemos con los sujetos vivos. Pero no podemos comenzar hasta cumplir ciertas condiciones. Como las células de nuestro cuerpo son dinámicas, incluso el más mínimo error en la reconstrucción de las partículas podría tener consecuencias desastrosas. Xiatian dirige la investigación en el área de elasticidad atómica para eliminar esa diferencia. Todo se reduce a las partículas catalíticas fuertes. ¿Y cuánto tardarán en alcanzar eso? Estará listo en 2 meses. Bien. Director, ya es suficiente por hoy. Me gustaría verle mañana en la central. Sí, señor. Hola, señora Chen. ¿Dudu ya está en la cama? Sí, acabo de salir. Lo siento. Llegaré enseguida a casa. Usted puede irse ya. Sí, sí, de acuerdo. Control humano activado. ¡Sal del coche! ¡Por favor, abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Que la abras ahora mismo! ¡Xiatian, debes detener la investigación! ¡Debes detener la investigación! ¿Me has oído? ¡Debes detenerla! ¿Seguro que nunca había visto al fallecido? ¿Habéis encontrado algo sospechoso? Nada. ¿Qué han dicho los forenses? La causa de la muerte ha sido una hemorragia cerebral. Bien, lleváoslo. Claro. Vale. Deprisa. Muy bien, venga, arriba. En cuanto la policía tenga información, le avisaré. Váyase a casa y descanse. Ya nos encargamos nosotros. Muy bien, vamos. Abrochando el cinturón arcoíris.
director. Hemos trabajado duro en los ensayos clínicos. Gracias a los dos. Oye, no tienes muy buen aspecto. Llegamos temprano, salimos tarde y no vemos el sol. ¿Cómo vamos a tener buen aspecto? Eso es cierto, no vemos el sol. Director, ¿está sucediendo algo en la central? Nada especial que yo sepa. He oído cosas sobre la explosión en el laboratorio americano. Me han dicho que habían empezado a experimentar con humanos. Pero la relación entre la explosión y los experimentos, los americanos no dicen nada. Si tenemos éxito, será el logro del milenio. Pero cuanto más cerca, más cuidado debemos tener. Director, desde que me gradué en la universidad, trabajo con usted en esta investigación. Así que entiendo su preocupación. Cierto. Llevas conmigo ya 8 años. 8 años. Han pasado rapidísimo, en un abrir y cerrar de ojos. Director, si finalmente el experimento tiene éxito y podemos volver atrás en el tiempo, ¿a qué época le gustaría ir? Justo antes de mi selectividad. ¿Y eso por qué? Para decirme que no estudie física. Porque así voy a morir triste y solo, ¿o no? Pues yo creo que no. Por muchas veces que volviera al pasado, siempre escogería estudiar física. No puedo imaginármelo fuera de esta investigación. ¿Qué otra cosa le gusta hacer? Venga ya. ¿No es verdad? Tiene razón. Xiatian, el padre de Dudu y tú lleváis separados 3 o 4 años. ¿No tienes planes para empezar a salir con alguien? Ya salgo con alguien. A Dudu y a mí nos va muy bien. Nos estamos conociendo, se está formalizando. ¿Qué estás diciendo? Esto es para Dudu. ¿Qué es? Le encanta el guerrero arcoíris. Pasa más tiempo con él. Ah, estás aquí. Échale un ojo a esto. Son los resultados de la última transmisión de un simio. De repente los valores de las células RS son distintos. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Hace un minuto. La estructura del ADN también es inestable. ¿Supone algo grave? Aunque las células RS son solo el 0,3% del total, están concentradas en el cerebro. Oye, Dasyong, ve a comentárselo al director. Hay que retrasarlo todo. Vale. Xiandong, revisa los resultados del experimento anterior. Lo siento, Xiatian. Ibas a descansar unos días. No pasa nada. Empezaremos de nuevo. De acuerdo. Juan Chen, ven conmigo. Solo en casa. ¿Y la señora Chen? Ha ido a comprar cosas. Ha dicho que vuelve enseguida. Dile a la señora Chen lo que quieres cenar. Te prometo que esta noche llegaré temprano para leer un cómic contigo. Mira, la gente que trabaja mucho como tú tiene que comer muchas uvas. Y además, no deberías beber mucho café. ¿Vale?
Tendré en cuenta tus sugerencias, ¿de acuerdo? Dudu. 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 Deja de hacer bromas. Dudu. Dudu. ¿Quién es usted? ¿Dónde está Duda? ¿Sí? Entonces no le molesto más. Despídase. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Dudu! Buen chico. ¡Pare, por favor! ¡Solamente es un niño! ¡Están locos! ¡Dudu! ¡Dudu! Tranquilo. A partir de este momento, le doy una hora. Cuanto más lejos vayamos, más tardaremos en volver. Piénselo bien. Usted decide. Juan Chen. ¿Sí? Tráeme los datos de los últimos 5 experimentos de transmisión de partículas. ¿Tanto de la fase de transmisión como de reconstrucción? Sí. Hola, Xiatian. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy a estar? En el laboratorio. No te muevas de ahí. Llego enseguida. Ah!
¿Puedes ir a buscarlo? Gracias. Ve, por favor. Esta es toda la ayuda que le puedo dar. De nada. Ha matado a Shandong. Han pasado 20 minutos. Pero... ¿Quiere que también me encargue del director? No le haga daño al director. Por favor, no le haga daño al director. Por favor. Oiga. Oiga. ¿Shandong? 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 ¡Ah! ¡Xiatian! ¿Por qué estás sudando tanto? Ha habido un problema con los valores de las células. Oh. Por eso he vuelto. ¿Has visto a Shandong? ¿No está en el laboratorio? Antes estaba ahí. ¿Qué es esto? Ah, Shandong me ha pedido los datos de las últimas transmisiones y reconstrucciones. Déjame verlos. Por favor, busca a Dashiong y consígueme los datos de radiación. ¡Jo! ¿Por qué tengo que hacer yo de regadera? De acuerdo. Voy enseguida. Muy bien. Ya voy. Venga, ve. Vamos. Disculpe, ¿se encuentra bien? Sí, estoy bien. Xiatian, ¿qué haces aquí? Director, han salido unos valores irregulares de las células RS. Me gustaría conectarme al servidor y revisar los datos. Ya es muy tarde. Podemos hacerlo mañana, ¿no? Aunque el error solo es del 0,3%, podría significar que todo nuestro trabajo ha sido inútil. Siempre que paso por este sistema de seguridad, pienso que si a alguien malo se le ocurriese entrar aquí, primero tendrían que arrancarnos los ojos, ¿no? ¿Cómo iban a hacer eso? ¿Y Shandong? Sin él no se puede. Me parece que viene enseguida. Acuérdate de borrarlos, nada más termines. Sala de control central, segundo piso. Todas segundo las piso. Entradas y salidas están cerradas. Disculpen las molestias. Ha habido un homicidio en el edificio. El personal de seguridad está localizando al centro. ¡Apártense! ¡Apártense! ¿Quién ha encontrado el cuerpo? ¿Recuerda cuándo ha llegado al escenario del crimen? Ha sido Xiatian.
La sospechosa del homicidio ha sido identificada como Xian Tian, del equipo de investigación de teletransportación de partículas. Pónganse en contacto con el personal de seguridad si tienen cualquier información al respecto. La sospechosa del homicidio ha sido identificada como Xian Tian. ¿Xian Tian? ¿Un asesinato? No será un error. Acaba de estar aquí. Xian Dong ha sido asesinado con una inyección de PTX. Y le han extirpado el ojo. No puede ser. ¡Xian Tian! ¡Déjalo! ¡Daxiong! ¡Daxiong! No tengo tiempo para explicártelo. ¡Xian Tian! ¡Daxiong! ¡Dime lo que está pasando! De verdad que no tengo tiempo. Confía en mí. Tienes que confiar en mí, Daxiong. ¡Daxiong! Dime por qué estás robando los datos. Te lo ruego, Daxiong. ¡Xian Tian! ¡No lo hagas! ¿Qué está pasando? ¡Para! ¡Xian Tian! ¿Estás bien? Se han llevado el módulo de datos. ¡Vamos, seguid buscando! Yo no he matado a Xian Dong. Dudu está en peligro. Ayúdame, por favor. Deja de hablar. No me queda tiempo. Busca por allí. Sí. ¿Han encontrado a Xian Tian? Se ha llevado el módulo de datos. ¿Por qué han tardado tanto? ¿Qué está haciendo ahí, Xian Tian? Todos preparados.
¿Tienes miedo? ¿Has visto algún globo explotar? ¡Bum! Hace boom. Todo acabará muy rápido. Muy rápido. Los datos son cortos. ¡Dodo! ¡Dodo! ¡Papá! ¡Ayúdame! ¡Papá! ¡Dodo! ¡Dodo! ¡Papá! Tranquilo. ¡Mamá! Tranquilo. Mamá ya está aquí. Tranquilo. Puedes sacarle la bomba del cuello. Se lo ruego. ¿Qué quiere de mí? Por favor. ¿Puede sacarle la bomba del cuello? ¿Salvar a su hijo? Aún puede hacerlo. Piénselo. ¿Por qué no la he matado? Acabe los experimentos. Vuelva al pasado. De acuerdo. Thank you.
Muy bien. ¿Qué clase de regalo es este? Dudo. Pulsa el botón. ¡Oh! ¡Eh! ¡Está lloviendo! ¡Hola! ¡Es el guerrero arcoíris! ¡Mamá, eres una maga! Bueno, Dudu. ¿Entonces qué vamos a hacer ahora? ¡Guerrero arcoíris! ¡Viajando por el tiempo! ¡Tenemos que irnos! Por favor, di algo. ¿Qué ha pasado? Dudu. Ha muerto. ¿Qué? ¡Xiaotian! ¿Por qué entras ahí? ¿Pero qué? ¿Estás loca? ¡Xiaotian! ¡Sal de ahí! ¡Xiaotian, tranquilízate! Si no está Dudu. Prefiero morir. No olvides que el agujero es irreversible. Nunca hemos probado con humanos. Si lo haces, morirás. ¡Xiaotian! ¡Xiaotian! Thank you.
funcionado. ¿Cómo te has autotransportado? Tráeme mi ropa. ¿Te has hecho daño en la cara? ¿Cuándo ha pasado? Da igual, no me lo puedo creer. Todos los indicadores son normales. ¿Qué hora es? Las 2:40. ¿Por qué eras tú el sujeto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te has arriesgado tanto, Dudu. Ha muerto. ¿Xia Tian? Sal de ahí ya. Pensaba que habías dicho que venías tú. ¿Puedes contarme lo que está pasando? Estoy muy preocupado. No tengo tiempo para explicártelo. ¡Ah, Xia Tian! ¡Hola! Daxiong, dale los últimos datos de reconstrucción de partículas y los datos de radiación del transmisor. Huan Chen, ahora tengo que ir a hablar con Xiandong. ¿Cómo ha sabido, sin decírselo, a qué venía? Hola, Xia Tian. Estos son de los últimos 5. Vale. Y esto también. Mira esto. Ajá. Diga. Daxiong, te envío a mi yo de este universo. Está llegando en el ascensor. Escóndela. ¿Pero qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué intentas hacerme? ¿Te gusta la música clásica? Pues... supongo. Tengo un solo de violín de Paganini que es increíble. No, pero... oye. Cierra los ojos. Así podrás sentir la melodía. Así. ¿Se encuentra bien? Perdón. ¡Cuidado! Daxiong! ¡Esto es una pasada! Lo siento. Xia Tian, ¿qué haces aquí? Director, me gustaría conectarme
Para revisar unos valores irregulares de las células RS. ¿Oh? Ven a tomar un té. Tenemos tiempo. Sé que lleva más de un día ver los resultados, pero necesito verlos hoy. Un error del 0,3% podría significar que todo nuestro trabajo ha sido inútil. Vamos. Ah, sí, sí, vamos. Venga, levanta, coge los archivos y vete. No pierdas más tiempo. Soy una estúpida. Corramos. ¡Xiangdong! Hola, Dasyong. Sube a la azotea. Xietian, es muy peligroso. Llamemos a la policía. No, ya he pasado por esto. Avisa de que hay bombas en el edificio. Hay que evacuarlo. Sí. Normalmente siempre funciona sin problema. Ha habido un homicidio en el edificio. El personal de seguridad está localizado. Alguien le ha extirpado el ojo a Xiangdong. También han copiado datos de la sala de control central. ¿Quién ha sido? Todavía no lo sabemos. Director, hay bombas en el centro. ¿Cómo dices? ¿Quién te lo ha dicho? No hay tiempo para eso, confía en mí. Hay que evacuar el edificio. ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Suelte a Dudu! ¡Y quítale la bomba! Quítasela. Espérame en el coche. Mande solo a una persona a cogerlo. Ve a cogerlo. Sé que no se atreve a matarme. ¡Seguidla, rápido! No hay datos. No se han copiado datos. ¿No han robado el módulo de datos? Han debido llevarse un módulo vacío. Es muy raro.
Tranquilo, Dudu. Mamá está aquí. No te voy a dejar en casa solo nunca más. No uséis las armas. Capturad la comida. Recibido. Xie-Tian, ¿por qué has vuelto? Porque también has muerto tú. El centro ha explotado y no has salido a tiempo. ¡Xie-Tian! ¡Xie-Tian! ¿Quieres calmarte? No puedes seguir volviendo al pasado, ¿vale? ¡No! ¡Cállate! Xie-Tian, has cambiado. Porque he visto a la persona que más quiero. Asesinada dos veces delante de mí. Xie-Tian, no puedes ponerte en peligro así. Seguro que podemos pensar en algo. ¿Me ¡Deja oyes? ¡Deja de seguirme! ¡Vete! Director, hemos encontrado 11 bombas escondidas en el centro. Hemos avisado a los artificieros de la policía. ¿Y hasta qué punto podrán ayudarnos? Director, la situación es urgente. Jefe.
Hemos encontrado esto en la sala de control. Hemos confirmado que es el ojo de Xiangdong. El ojo de Xiangdong. Diga, ¿dónde estás? Dime tu localización. ¿Quién eres? Soy tú. Dudu va a morir. Ahora dime dónde estás. Acabo de salir del puerto. ¿Qué debo hacer? Déjame ver. No pasa nada. ¿Dudu? No pasa nada. Mamá, estás sangrando. Mamá está bien. Estoy bien. Estoy bien. Mamá, ese es el guerrero arcoíris. Sí, es el guerrero arcoíris que tanto te gusta. Es un regalo para ti, ¿vale? ¿Cómo sabes siempre dónde estamos? Mamá, este reloj parece falso. El guerrero arcoíris no se parece al de la tele. ¿Diferente? Un localizador. El director. Es increíble. El experimento ha tenido éxito. Taehyung. ¿Eh? ¿Por qué no me lo has dicho antes? No he tenido tiempo. ¿Estás despierta? Director. Cuidado. ¿Qué hora es? Tranquila. Tengo que irme. Olvídate. Dudu está bien. Xia Tian ha ido a salvarlo.
¿Cómo? Otra tú lo ha rescatado. El experimento ha funcionado. Has venido del futuro y has ido a salvarlo. No te preocupes, ¿vale? No tenemos tiempo. Tranquila, tranquila. El centro está a punto de explotar. Tenemos que proteger los datos de la investigación. Sí, vamos. Dashion, quédate en la sala de transmisión. Espérame allí. Sí. Vamos. Ve. Id al sitio acordado. Recibido. Ha ha ha!
Ya lo sé. El experimento ha funcionado. Ahora hay tres como ella. ¿En serio? Voy a confirmarlo. Suelta el arma. Mátala. Tú solo tienes una vida. Yo tengo dos. No es verdad. Ahora ya sois tres. Vosotras dos sobráis. Eliminadlas. ¿Dónde está Dudu? Yo me ocuparé de Dudu. Tú ve al centro de investigación. No dejes que cojan los datos. El director está compinchado con ellos. ¿Qué quieres decir? El reloj que el director le dio a Dudu era un localizador. No tenemos tiempo. Vete. Protege a mi hijo. Mamá, ¿qué es esto? Lo he cogido. Esto ya te lo guardo yo, ¿vale? Mamá, me duele, me duele. Tranquilo, Dudu, tranquilo. Mamá va a sacarte de aquí. Dashyong, ¿estás a solas ahora mismo? Escúchame, aunque no quiero creerlo. ¡No copies los datos! ¿Qué pasa, Dashyong? Director, ¿por qué lo ha hecho? Usted es el padre de este proyecto. Entonces era cierto. No me lo puedo creer. Director, usted era nuestro mentor. ¿Lo que ha hecho? ¡Dashyong! ¡Dashyong! El director y los que han secuestrado a Dudu están compinchados. ¡Dashyong! 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 ¡Dashyong!
hecho esto, director? ¿Por qué quiere robar los datos? ¿Por qué quiere hacernos daño? ¿Por qué? Yo también quiero saber por qué. Me gustaría saber por qué he trabajado tanto en mi investigación para que mi mujer y mi hijo me abandonasen. ¿Por qué les he dado todo y en cambio te han escogido a ti? Me dijeron que querían trasladarme a proyectos más valiosos. Lo único que quieren es que me vaya. Satian, escúchame. El mérito de esto podría ser tuyo o mío, pero me aseguraré de que sea mío. ¡Nadie va a arrebatármelo! Podría habérmelo dicho. Podría haberme ido. Dudo es muy pequeño. ¿Por qué me ha hecho daño? Es inocente. ¿Te habrías ido? Es que nunca has soñado con conseguir toda la gloria y la fama. ¿Es que eres la única que decide? Sigue siendo tan inocente y despistada. Pero ahora ya lo entiendo todo. Todos somos peones del mismo juego. ¡Peones! ¿Que Dudu es inocente? ¡Porque a mí me han sacrificado! ¡Yo no soy inocente! ¿Quién eres? Solo quiero el módulo de datos. Diga el precio. No quiero dinero. Le ayudaré a conseguirlos. Pero tengo una condición. Quiero que destruyas el centro. Y a Satian con él. Quiero que no quede nada de ellos. Solo uno de nosotros es necesario para esto. Por eso tienes que morir. Tienes que morir. ¿A qué viene esto? Director, es usted quien no es necesario. Es necesaria, Satian. Lo que tienes que hacer ahora es extender el tiempo. Eso para ti no es difícil. ¿Dónde está Dudu? Ha muerto. Thank you.
¿Por qué has hecho esto? Hace 6 meses, mi mujer y mi hija viajaban a la ciudad que me habían asignado, pero murieron en un accidente de avión. Solo quería volver atrás. Te hemos implantado un dispositivo de grabación. Grabará cualquier cosa que veas con tus ojos. Uno de los sujetos del ensayo clínico comenzó una revuelta. Pensaba que esos experimentos no deberían haber tenido lugar. ¡Apartaos! ¡Apartaos! Pero si pudiese volver al pasado, podría hacer cualquier cosa. Su hijo, si no he entendido mal, quiere seguir con este proyecto. Que la Corporación Nexus ha hecho grandes progresos en su investigación. Así que si pudieras encontrar alguna manera de obtener sus datos, estaría dispuesto a poner todo el potencial de mi organización a tu disposición. ¿Es usted familiar de Xie Alifu? Sí. Bien, pues firme aquí, por favor. Gracias. Los valores de las células RS son distintos. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Hace un minuto. La estructura del ADN también es inestable. Aunque las células RS solo son el 0,3% del total, están concentradas en el cerebro. No os alegréis antes de tiempo. ¿Sabéis por qué explotó el IPT? Porque hay mucha gente que ha acabado igual que vosotras, masacrándose entre ellos. Y muy pronto os destruiréis la una a la otra. Tienes toda la razón. En este mundo, solo una de nosotras puede sobrevivir. Yo soy quien debe estar con Dudu. ¿Por qué tienes que ser tú? Porque soy la primera y la última vida. Tengo todos los recuerdos de Dudu. Nosotras somos la misma persona. Pero aún así somos de universos paralelos. No. En este espacio-tiempo me basto yo sola. ¡Suelta el arma! ¿Quieres matarme? Parece que pensamos igual. Me matarás a mí. Y luego a esa inútil, ¿verdad? Te mataré a ti. Y luego a mí misma. ¿Cómo dices? Si la matamos a ella, Dudu no tendrá a nadie. ¿Pero qué estás diciendo? Tú y yo no viviremos mucho tiempo. ¿Recuerdas lo que dijo Xiandong? El experimento no salió bien.
Las pruebas con sujetos vivos en América también fracasaron. ¡Mis partículas catalizadoras están bien! Hay un problema con todo el sistema. ¿Recuerdas a aquel hombre del garaje? Fue el último sujeto en huir del laboratorio americano. Nosotras no podremos quedarnos con Dudu. ¡Cállate! ¡Yo he salvado a... Nunca de él. Dale mucho amor. ¿Combinar partículas? No. Mamá, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestabas al móvil? ¿Estás bien, mi vida? ¿Ya estás despierta? ¿Me has echado de menos? Yo también te he echado de menos. Estoy yendo, corriendo a verte ahora mismo, ¿vale? Tardes mucho. Mamá, ¿por qué estás llorando otra vez? Lloro porque
Mi hijo se ha despertado. Porque estoy contenta. Ah, pensaba que tenías problemas. No llores, no llores. Mi vida. Mamá quiere que crezcas sano y también fuerte. Vas a ser muy guapo de mayor. Te quiero. Siempre te querré. Yo también te quiero un montón, mamá. Ven pronto, te estoy esperando. Mamá llegará enseguida. Mamá, creo que esto ya está. Dudu, mira. Dudu, feliz cumpleaños. Pide un deseo. Sopla las velas. Dudu, felicidades. ¿Qué has pedido para este año? He pedido que consigas un trabajo muy pronto. Llevas un año sin trabajar.
Lo único que haces es jugar. Porque me gusta mucho jugar contigo, ya lo sabes. ¿A que sí? Y vamos a seguir jugando. Ah, toma. Tu regalito. ¿Por qué preferías este libro en vez del Guerrero Arcoíris? Porque trata sobre el tiempo. Es más interesante que el Guerrero Arcoíris. Dudu, ven. Eso es. Muy bien, mi vida. Una cosa, mamá. ¿Cómo voy a hacer para controlar el tiempo? Para controlar el tiempo... ¡Oh! Solo tienes que cogerlo así. ¿Has visto? ¡Cogerlo así! ¿A qué huele? ¿Lo has visto? ¿Se ha quemado?